Hello, Katia, how are you? Hello, Pedro, good evening. Misael, how are you? Hello, everybody. How are you? Hello, fine, thanks. I'm very glad. ¿Cómo están? ¿Ya cenaron? Todavía no. Yes. Ya. Hasta ya prepararon el desayuno de mañana, la lonchera de mañana. ¿Cómo hacen? ¿La preparan en la noche o se levantan tempranito a prepararla? En mi casa un día antes, en la noche. O sea que después de la clase se va a prepararla. No, cuando vengo de la oficina, vengo a preparar la lonchera, las cosas que van a llevar. Ajá. Los dejo cenando y pues yo estoy aquí ahorita. Ay, pero ya cenó. Todavía no. Ay, después de la clase entonces. ¿Y Mateo ya se durmió? No, lo dejé afuera. Ahora sí puse llave a la puerta. Ay, no, lo hubiera dejado entrar. Vaya, no, mira, pero bien portado ayer. Los demás, ¿cómo están? Delmis, ya vi por aquí que ya se incorporó. ¿Cómo está Katia, Mayra? Hello, teacher. Pedro, thanks Dani. for answer. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les fue ahora? Pedro, ¿cómo estuvo el trabajo ahora? To be Pesado. honest, I was booing because I don't have much work. Ah. ¿De qué depende eso? Cuéntenos. ¿Es como por temporadas? Sí, de hecho es porque estamos empezando temporada. Entonces solo empezamos a como a sacar muestra de los estilos que van a haber para la temporada de la season 24, ¿eh? Ajá. Entonces, por eso es un poco aburrido en estos días. Ay, no, bueno, pero cuando esté movido va a estar añorando ahorita que no está muy movido. Sí, realmente sí. Ya después nos hace falta descansar un poco. Ay, vaya, pero pues así toca, unos días más movidos que otros. Bueno, miren, gracias que están conectados. Una pregunta, ¿en la pantalla a ustedes les aparece que se está grabando? Es que estoy buscando por aquí y no. Yes, teacher is recording. Ah, vaya, gracias. Es que estaba buscando y no encontraba si decía que estaba grabando, pero entonces sí, vaya. Gracias. Okay, so here you have the agenda for tonight. We're gonna do some review for the section number three in your platform, and we're gonna do together four exercises. In the section number three, we have these four exercises, and then we have a test. The test is scheduled for tomorrow. As you may remember, yesterday we were saying that we're going to complete together the exercises in order to be ready for the test for tomorrow. Entonces, en la sección de ahora, vamos a hacer los cuatro ejercicios. Y si ya los hicieron ustedes mismos, lo que vamos a hacer es, vamos a identificar si las respuestas que ustedes tienen en la plataforma son las correctas. Y para los que no lo han hecho, les vamos a ayudar a que lo podamos hacer juntos en la sesión. De esta forma, vamos, ven, aquí está la sección número 3.
Entonces, para los que todavía no han entrado a la sección número 3, recordemos, sección de la 1 a la 5, llegamos a la 3, le di clic y nos entramos acá. En la sección número 3 nos aparecen aquí arribita. Si la ven desde el celular o la computadora, es lo mismo. Arriba les va a aparecer esta serie de imágenes. Y ustedes, recordemos, en su tiempo tienen que ir viendo estos videos o las lecturas que aparecen. ¿Por qué? Porque en estos videos aparece un poco más detallado ciertos temas, ciertas reglas o cierto contenido que tal vez no logramos agotar tan detenidamente en estas sesiones de una hora. Entonces, por eso es importante que ustedes vayan viendo todo este contenido. No les digo en su tiempo libre porque yo sé que no han de tener tiempo libre, pero tal vez en su periodo de almuerzo, cuando van de camino a la casa, lo pueden ir escuchando y así pueden ir también avanzando para que cuando lleguemos a estos ejercicios tengamos solventados la mayor cantidad de preguntas que puedan tener. Entonces, recordemos que ayer estábamos trabajando en este ejercicio. Es el primero. Vean ejercicio 3.2. Las instrucciones son: look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. Adding the period at the end is not necessary. Entonces, estábamos viendo ayer y ustedes me dicen si este ejercicio ya lo tenemos solventado con lo que estábamos revisando ayer o si quisieran que revisáramos si las respuestas están correctas. Básicamente consiste en que vemos la imagen e identificamos profesión 1, profesión 2, profesión 3 y vamos respondiendo preguntas. What's his job? What's her job? Y vamos respondiendo. He's a receptionist, he's a doctor, she's a nurse, por ejemplo. Entonces ustedes me dicen, particularmente con este primer ejercicio, ¿les parecería que revisemos las respuestas o nos damos por enterados con lo que revisábamos ayer del mismo? Hello, teacher. Good morning. Para mí, revisémoslas, por Ok, favor. vaya, con gusto, con gusto. Veámoslo entonces. Vale, solo déjenme aquí bajarlo para estarlo viendo. Vale, entonces veamos, vimos las indicaciones y la primera imagen del ejemplo era un hospital, puede ser este, aquí hay un paciente, hay un doctor, nos dice aquí enfermera y recepcionista. Si tenemos dudas de qué significa una profesión, me lo comentan, lo podemos conversar. O en general, si ustedes están en su trabajo y ven una profesión y quieren saber qué significa, con la práctica a ustedes se les va a ir quedando. Pero si no, diccionario o Google nos puede ayudar en cualquier momento en el que no estemos en clase para poder identificar qué significa un otro. Entonces nos dice el ejemplo. What's his job? Para el número 1, que dice aquí receptionist. What's his job? He's a receptionist. Dos, what's her job? She's a doctor. Tres, what's her job? She's a nurse. Entonces, ¿cuál es la clave de esto? Uno, la profesión. Pero aparte de la profesión, tenemos que identificar el pronombre. He, she, por ejemplo. Y acá lo que conversábamos era que acá lo están contrayendo. No están diciendo completamente he is. Lo están contrayendo con un apóstrofe his. Hey, no es. O en lugar de she is, lo contraen she's. She's. She apóstrofe en vez de la i, apóstrofe s. Y unimos las dos palabras. She's, She's. his, pero significa lo mismo, solamente es como para decirlo más rápido, como cuando uno en español
uno ni cuenta se da porque es la lengua de uno, pero uno lo hace contraído. Hay veces las palabras rápido las decimos. Un poco esa es la lógica de cuando lo contraemos en inglés. Entonces, vamos ya propiamente con los ejercicios. Miren la imagen, nos dan dos personas y nos da cuatro, es piloto, cinco, flight attendant. Esto le sonará familiar a Diego, que es que trabaja con vuelos y aviones, nos estaba contando. Entonces, pilot, él es piloto. Cinco, ella es asistente de vuelo. O como en algunos otros lugares se conoce la traducción, se le dice aeromoza, pero la palabra formal es asistente de vuelo o asistente de tripulación o de cabina. Pregunta, what's his job? ¿Cuál sería la respuesta? He's a pilot. What's her job? She's a flight attendant. ¿Todos de acuerdo con eso? Sí. Yes. 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 Excelente. Siguiente imagen. Miren, tenemos dos personas, dos profesiones. El 6, musician. El 7, singer. What's his job? He's a musician. What's her job? She's a singer. Veamos. Yes. He's a musician. She's a singer. Ah, hola Mateo. Hola, no, él es Ricardo. Ay, perdone. Hola Ricardo. Hola, decirle, mira, ahí ve. Hola Ricardo. Hola. Bienvenido. Siguiente imagen. Miren, tenemos tres personas y tres profesiones. Judge, police officer, lawyer. What's her job? She's a judge. What's his job? He's a police officer. And what's his job? He's a lawyer. Nos quedan dos imágenes más. Cook, chef. Ayer mencionábamos que puede ser chef, puede ser cook. La profesión es mesero o mesera, pero dependiendo de la de si es femenino o masculino, nos cambia la palabra waiter, waitress. En este caso, las respuestas de la 11, what's his job? He's a chef o he's a cook. 12, él, what's his job? He's a waiter. Y 13, what's her job? She's a waitress. Y la última, tres profesiones también. 14, salesperson. 15, cashier. Y 16, security guard. Entonces, las respuestas quedarían 14, what's his job? He's a salesperson. 15, what's her job? She's a cashier. Y 16, what's her job? She's a security guard. Ahora, les sugiero que cuando estén redactando las respuestas o si a alguien les aparece como una X o rojo, les aparece equivocado, solo fíjense en que este símbolo lo copien y lo peguen tal cual acá, porque no todos los teclados de los celulares o las computadoras tienen este símbolo. Y hay veces uno intenta con la tilde y la tilde no lo reconoce la plataforma. Entonces, mi sugerencia es que si a alguien le aparece error, solo mejor copien el símbolo y lo peguen para evitar esa situación. Entonces, las respuestas quedarían, he's a pilot, she's a flight attendant, he's a musician, she's a singer, she's a judge, he's a police officer, he's a lawyer, he's a chef, he's a waiter, she's a waitress, he's a salesperson, she's a cashier, and she's a security guard. Así quedarían las respuestas de este ejercicio.
Luego, con el siguiente, acá sí me van a ayudar a que lo construyamos entre todos. Veamos cuál es el ejercicio. Este es el ejercicio 3.7. Acá ya bajamos al segundo. Acá, entre todos, lo vamos a construir la respuesta. Miren, las indicaciones son: complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. Entonces, miren, nos dan un ejemplo. Si ustedes se fijan en todas las respuestas, nos aparecen tres opciones. Las tres opciones tienen un verbo, que es el que denota acción en la oración. Vean, el verbo acá en todos es like. Like significa, ¿quién me ayuda con qué significa like como verbo? Gustar. Gustar, gracias. Siguiente, vamos traduciendo antes de aplicarlo a la respuesta. El verbo acá, ¿cuál es? Trabajar. Trabajar. Work. Work, trabajar. Acá otra vez like, gustar. Gustar. Acá otra vez like, gustar. Aquí otra vez work, work, trabajar. Y acá do, como hacer. Verbo, correcto, hacer. Y acá like, gustar. Entonces, si ven, vamos a jugar con los mismos verbos. ¿Qué otras palabras vamos a utilizar? Where, what, how. Recordemos qué significan esas palabras. Where significa ¿dónde? Para formular preguntas, correcto. ¿A dónde o dónde? Cuando nosotros estamos interesados en algo relacionado con una ubicación. Okay. What? Creo que les decía que existía ese, como ese chiste que tienen, que es como un meme que aparece en internet y es como una niña que le hace como what. ¿Ya se ubican cuál es? Sí. Vale. Entonces, es como diciendo, ¿qué? Entonces, acuérdense de ese meme para what. Y how usualmente significa cómo. Pero en este caso de estas preguntas, acá es, ya vamos a ver particularmente cómo lo podemos traducir. Pero miren, en todos es el mismo. Where, how, what. Where, what, how. Todos tienen lo mismo. Entonces, habiendo revisado la traducción de eso, veamos cómo sería el ejemplo. Nos dice, conversación número uno. What does your sister do? ¿Qué nos está diciendo? Miren, aquí está. Auxiliar, el sujeto, verbo. ¿Qué hace tu hermana o a qué se dedica tu hermana? Respuesta, my sister, she's a nurse. Entonces, sigamos la conversación y le pregunta a esta persona, where does she like it? What does she like it? How does she like it? Y la respuesta, it's difficult, but she loves it. Entonces, ¿cuál hace más sentido con la pregunta? Sería, how does she like it? Correcto. Acá vamos con lo que decíamos de la traducción de esta palabra. How. How usualmente la utilizamos en la traducción cuando queremos decir cómo, por ejemplo. Pero en estos casos, cuando queremos decir, ah, y le gusta, siguiendo la conversación que le dijo, ella es una enfermera, siguiendo la conversación, y cómo es ese trabajo, le gusta. A eso se refiere, how does she like it? O por ejemplo, Alexandra me dijera, I'm a teacher. Yo le podría preguntar, how do you like it? Y ella me podría decir, I love it. It's very exciting. Entonces, de esa forma podemos utilizar el how en ese tipo de preguntas. How do you like it? How does she like it?
Entonces, en efecto, la respuesta sería la que usted mencionó. How does she like it? ¿Todos de acuerdo o tenemos alguna pregunta sobre esta respuesta en particular? Entiendo que todos de acuerdo, entonces. Siguiente Sí. conversación 2. Espacio. Does your brother? Espacio. Y la respuesta es at the airport. He's a pilot. Entonces, nos va a ayudar la respuesta para poder completar la pregunta. Respuesta, en el aeropuerto, él es un piloto. ¿Cómo podría ser? Where does your brother work? What does your brother work? How does your brother work? Where does your brother work? ¿Por qué? Where does your brother work? Es porque le correcto. Pregunta dónde trabaja. Correcto, porque estamos hablando de ubicación, porque ya en la respuesta me están dando la ubicación. Veamos, como ya me enseñaron ustedes, ¿a dónde es que se borra estas? Miren, aquí todos estamos aprendiendo. Ustedes me enseñaron cómo se borraba, ahí está. Entonces, correcto. Where does your brother work? At the airport, he's a pilot. Siguiente. Oh, where does he like it? Oh, how does he like it? Oh, what does he like it? He doesn't really like it, nos está diciendo. ¿Cuál de estas opciones podría ser? How does he like it? Correcto, ¿por qué? How like. Se parece a la primera, ¿verdad? Que nos estaba diciendo. Correcto, entonces seleccionemos acá, la segunda. How does he like it? Bajemos a la conversación 3, entonces. Veamos. Lo que tenemos disponible es do your parents, espacio, their jobs? Respuesta. Oh, I guess they like them. Ah, creo que sí le gusta. Opciones. Where do your parents like their jobs? What do your parents like their jobs? How do your parents like their jobs? ¿Cuál podría ser? ¿Cuál es más coherente? Where do your parents like their jobs? How do your parents like their jobs? ¿Por qué? Miren, lo mismo que la pregunta anterior. ¿Por qué les está respondiendo? Ah, sí, creo que les gusta. Entonces es en el mismo sentido esa pregunta. Y la siguiente. I don't remember, espacio, do they, espacio. Respuesta. In an office in the city. Ah, en una oficina en la ciudad. ¿Qué creen que estaría preguntando con esa respuesta? What, where, how? Where? Porque estamos hablando de ubicación, ¿verdad? Sí. Cabales. I don't remember where do they work. In an office in the city. ¿Por qué? Cuéntenme, ¿por qué en el verbo principal no le estamos haciendo ningún cambio? ¿Por qué no le estamos agregando S? ¿Por qué no le estamos analizando si termina en Y, si antes del Y hay una vocal? ¿Por qué no es necesario hacer todo ese análisis? Porque es un pronombre de they. Exacto. Gracias. Siguiente. Conversación 4. Espacio, do you, espacio. Respuesta, I'm a student. ¿Qué estará preguntando? Where do you do? What do you do? How do you do? What do you do? Where do you do? Correcto.
Correcto, what do you do? En el contexto, miren, ah, miren qué interesante esta pregunta. Acá tenemos do como auxiliar para la pregunta y do como verbo que refleja acción. Entonces, bien interesante, uy, veamos. Bien interesante, porque aquí podemos ver que en una misma oración ocupamos siempre do, pero con diferente significado. Acá como auxiliar decíamos para hacer la pregunta y acá como verbo que refleja acción. Y la última, él le acaba de decir, soy estudiante. Entonces la otra persona le dice, ah, ya veo, I see, espacio, do you, espacio, your classes. Ah, they are good. I like them a lot. ¿Cuál podría ser? Where do you like your classes? What do you like your classes? Or how do you like your classes? How. How. Correcto. How. Solamente recordemos que cuando veamos esta palabra H-O-W, siempre la tenemos que pronunciar como how. How. No tenemos how que hacer pronunciación de la O como how, por ejemplo, sino que siempre acordémonos de que es como una A. How. How are you? How do you like it? Entonces, acordémonos de esa pronunciación. Veamos cómo quedan las respuestas entonces. Y así ustedes pueden ir viendo en su plataforma si tienen las respuestas correctas. Miren, acá están. ¿Quién me va ayudando leyendo la oración completa? Ya que aquí vemos, voy a hacer un recuento de cómo quedarían las respuestas y luego me ayudan a armar la oración completa. En la primera sería, how, like. En la siguiente la respuesta es, where, work. En la siguiente la respuesta es, how, like. En la siguiente la respuesta es how, like. En la siguiente la respuesta es where, work. En la que sigue, what, do. Y en la última la respuesta es how, like. ¿Todos tenemos las mismas respuestas? Yes. Bye. Excelente, entonces no se me estén durmiendo. ¿Damos un minutito para que vayamos por agua o por café? ¿O seguimos bien? Seguimos, vaya pues, así me llamo. Vaya, entonces ayúdenme a leer la oración completa, ya uniendo la opción correcta con la oración que está vacía. ¿Quién me va ayudando con la primera, por favor? How does she like it? Correcto. It's difficult, but she loves it. Correcto. La felicito porque fíjese que usualmente a uno se le escapa pronunciar las S cuando están al final, pero usted la pronunció, la felicito. Lo único que le sugiero es que con la palabra, difficult. Con esta palabra, difficult. Es el acento es en un lugar distinto, es difficult. Difficult. Correcto. Eso okay. Es lo único. Gracias. ¿Quién más me ayuda con la siguiente oración? Sería Oops. Where does your brother work? Correcto. ¿Qué más? Hace falta aquí una parte. At the airport, he's a pilot. Correcto. Gracias, Diego. Lo único que le sugiero es con la pronunciación de esta palabra, airport.
Airport. Correcto, gracias. Okay, Juan, gracias. vaya, Juan levantó la mano y creo que con Diego también estaba hablando otra compañera. No sé, no vi el nombre, disculpen. No sé quién sería para que nos pueda leer la siguiente y ya luego Juan nos ayuda con la otra. ¿Quién era la que estaba también participando? Mayra, yo. Ah, Mayra, ok. Vaya, Mayra, ayúdenos con esta que está sombreada, por favor. Okay. Oh, how does he like? If he doesn't really like it. Excelente, gracias. La única parte que le podría, en la que le podría sugerir algo es acá. No estoy segura si fue el sonido, pero cuando vemos esta palabra, que es el pronombre que veíamos acá, miren, quiero ver. Este. Es este mismo. Creo que esto está tapando aquí la pantalla. Es este mismo pronombre, he. Entonces la pronunciación tendría que ser he. Es he doesn't really like. Y la felicito porque me hizo la pronunciación como oh, como pregunta, súper bien. Gracias. Bye. ¿Verdad que Juan era el que había levantado la mano? Yes. Vaya. Ayúdanos, Juan, con esta, porfa. Okay. How do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. Excelente. Mire, Juan, lo felicito mucho. Lo único que sería, por ejemplo, en esta palabra, lo único sería la pronunciación. Por ejemplo, si gusta, me ayuda repitiendo, sería how do your parents, la palabra esta, no sería correcto, no sería mucho con la A, sino así como lo acaba de hacer. Thank you. Gracias a usted. Pedro, veo que tiene levantada la mano. Se está voluntariando, Pedro. Sí. Vaya, démosle con esta, por favor. I don't remember where do they work. In a office in the city. Excelente. Lo felicito. Muchas gracias. Me faltan dos oraciones. ¿Quién se anima con esta? Yo. Gracias. Sería la cuatro. Dice, what do you do? I am a student. Gracias. La felicito. Practiquemos solamente el tono de pregunta, como cuando usted me pregunta, ¿y qué almorzaste? Por ejemplo. Entonces, en el mismo tono de pregunta en inglés. Volvámoslo a hacer, pero con tono de pregunta, porfa. What did you do? Excelente. Gracias. Vaya, ¿quién me ayuda con la última? Verónica levantó la mano. Démosle, Verónica, la última, porfa. I see how do you like your class? They really good. I like them a lot. Excelente, gracias. Solo practiquemos, al igual que en la oración anterior, el tono de pregunta, como cuando me dice, ¿y te gustan los ocotes, por ejemplo? Por decirle algo, que lo hace uno en tono de pregunta, que uno quiera saber. Hagámoslo otra vez, solamente con tono de pregunta. I see how do you like your class? Excelente, gracias. Le agradezco. Vi que Misael tenía levantada la mano, ¿verdad? Yes, teacher. Vaya, escoja. Mira, tiene como 10 para escoger. ¿Cuál quiere? Esa. ¿Cuál? Bueno, aquí la dejo. Esa. Vaya, démosle. Okay. Oh, how doesn't he like it? He doesn't really like it.
Súper, gracias. Miren, los felicito a todos. La verdad es que es súper bien la pronunciación. Y también, hay veces puede ser un poco confuso esto de cómo podemos, por ejemplo, que a uno le pueda generar cierta duda si el verbo está bien así o si el auxiliar está bien así. Pero vamos súper bien. Vale. Ahora. Teacher, yo tengo una pregunta. ¿Cuál pregunta? En la última oración, ¿sí? La palabra clases, ¿cómo se escribe casi igual que el normal, ¿verdad? Pero ¿cómo se pronuncia? ¿Cómo es como la manera correcta? Así como usted la acaba de pronunciar, clases. Así. Sí, fíjese que se parece bastante a como uno lo dice en español. Es how do you like your classes? Quizás cuando uno está hablando en inglés lo puede, no sé, a usted, miren, cuéntenme algo, ¿a ustedes les pasa que cuando están hablando en inglés sienten que la voz les cambia? O sea, como que la entonación es como más distinta. Chillante, creo. Sí, cambia. ¿Verdad? Entonces, sí, yo me he percatado de eso, que hay veces no es intencional, sino que ya es que a uno la voz les sale un poquito diferente. Entonces, es parecido con la pronunciación de esta palabra. Cuando usted esté hablando en inglés, la puede decir un poquito más despacio o más acentuada de como lo haría en español. En español dice clases. Hay veces uno en español hasta ni pronuncia quizás la S del final, clases. Pero en inglés es bien parecido. Usted va a decir, how do you like your classes? What classes do you have in the afternoon? Entonces, la pronunciación sería igual. Clases, como usted lo dijo. Gracias, thank you. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta de este ejercicio o pasamos al siguiente? Pasamos, pues. Next. Vaya. Miren, en este nos quedan dos ejercicios más. El 3.10 es el que vamos a hacer ahorita. En este caso, este ejercicio puede ser un poco confuso, pero no es nada que no podamos hacer. Acá las instrucciones son las siguientes. ¿Quién me ayuda leyendo las instrucciones? Write each sentence a different way. Follow the example. No period at the end of your sentence is needed. Gracias. Alexandra, ¿verdad? Katia. Ay, Katia, perdone. Gracias, Katia. Vaya, en este caso, veamos, de lo de las instrucciones o de las indicaciones, solo recordar que la pronunciación de esta palabrita que está sombreada es period, no period at the end. Entonces, solamente recordar eso en cuanto a esa pronunciación. Disculpen. Ahora, ¿qué nos están diciendo las instrucciones? Primero, que no le pongamos punto, porque si ustedes la escriben en la cajita y le ponen un punto, la plataforma se los va a tomar como una palabra adicional, entonces les va a parecer que está malo. Lo que tenemos que hacer es, tenemos que reescribir la oración que ya nos dan en una forma distinta a cómo está planteada. Por ejemplo, nos dicen en el primer supuesto, a doctor's job is interesting. Y la reformulación es, a doctor has an interesting job. Si ven, le estamos dando un poquito vuelta. En la primera nos está diciendo, el trabajo de un doctor es interesante. Y acá, no sé si ya se habían fijado, miren, aquí está otra vez el apóstrofe. Esto es cuando queremos reflejar pertenencia de algo respecto del sujeto del que estamos hablando. En este caso, queremos reflejar pertenencia del trabajo respecto del sujeto del que estamos hablando, que es el doctor. Entonces, cuando uno quiere reflejar pertenencia en ese sentido, lo que hacemos es que al sujeto le agregamos apóstrofe S y luego el objeto o de lo que estemos refiriéndonos con pertenencia. Por ejemplo, si yo quiero decir,
El carro de Fernando. Yo puedo decir Fernando's car. Fernando apóstrofe car. Si yo quiero decir la chaqueta de Verónica, yo digo Verónica's jacket. ¿Queda claro ese uso del apóstrofe y la S para denotar pertenencia? Yes. Sí, ok, gracias. Gracias, Anaí. Entonces, en este caso, ay, ¿quién está? Veamos. Ay, Delmis está trabajando. Ay, no, vaya, pero si quisiera o si puede ver la grabación después, yo mañana les paso el video para que lo pueda ver con más tiempo. Entonces, en este caso, miren, en el ejemplo que nos van a dar en todas las oraciones, es en el mismo, con el mismo, con la misma formulación. Es decir, un sujeto, la pertenencia de ese sujeto, de ese trabajo al sujeto y un adjetivo. A doctor's job is interesting. A police officer's job is dangerous. A teacher's job is stressful. Y luego lo tenemos que convertir a una profesión o un sujeto y decir que ese sujeto tiene ese trabajo. Por ejemplo, a doctor has an interesting job. Sigamos con la segunda oración. A police officer's job is dangerous. Podría ser, a police officer has a dangerous job. Intentémoslo juntos. Veamos la tercera oración. A teacher's job is stressful. Podría ser, ¿cómo podría ser? A teacher has a stressful job. Correcto, excelente. Solo aclárenme algo. Lo estamos planteando como, se los voy a anotar en el chat. Lo estamos planteando como, así, a stressful o, sí. Unstressful, a stressful o a n stressful. ¿Cómo lo estamos planteando? ¿Con n o sin n? Sin n. ¿Por qué? Porque la que le sigue es una consonante. Excelente. Correcto. Entonces sería, a teacher's job is stressful. A teacher has a stressful job. Siguiente. A plumber's job is boring. A plumber's job is boring. ¿Cómo sería la otra oración? Has a boring job. A plumber has a boring job. Correcto. La felicito por cómo pronunció esta profesión. Esta profesión tiene una pronunciación un poco tricky porque nosotros lo leemos, o sea, si lo vemos escrito, se puede ver como plumber, pero la pronunciación es, no pronunciamos la D, sino que solamente decimos plumber. ¿Me ayudan con la pronunciación? Plumber. 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 ¿Y qué es plumber? Plomero. Plomero. Correcto, plomero. Entonces, siguiente oración. An electrician. Miren aquí lo que aprendimos ayer. An, porque el siguiente es con vocal. An electrician's job is difficult. ¿Cómo sería? An electrician has a difficulty. Correcto. An electrician has
a difficult job. Y la última es a vendor's job is easy. ¿Cómo sería la otra oración? A vendor has an easy job. An easy job. ¿Fue quién fue? Fue Diego. Sí. Correcto, gracias, gracias. Vaya, entonces verifiquemos que tengamos todas las opciones correctas de las respuestas. Veamos. Aquí les van a aparecer diferentes opciones de respuestas. Es lo mismo, solamente van jugando con las mayúsculas o cómo están escritas las minúsculas. Entonces, la primera quedaría, a police officer has a dangerous job. Váyanme ayudando con esta pronunciación. Yo les voy a ir resaltando cómo hace la oración y ustedes me ayudan leyéndola, por favor. ¿Quién me ayuda con esta? Yo. Gracias. A police officer has a dangerous job. Excelente, gracias. Con esta, por favor. A teacher has a stressful job. Correcto. A teacher has a stressful job. A stressful job. Correcto, gracias. Esta. A plumber has a boring job. Correcto. A plumber has a boring job. Siguiente. Aquí está. An electrician has a difficult job. Correcto, gracias. Y la última, aquí está. A vendor has an easy job. A vendor has an easy job. Gracias. Vaya, entonces, ¿todos tenemos las respuestas correctas o hay alguien a quien le aparezca la respuesta como incorrecta? A mi teacher. Yo lo estaba haciendo con usted y me la refleja en rojo. Y las he descrito tal cual, todos. A police officer has danger. La 2, la 3, la 5 y la 6. Me las ha dejado en rojo. Le voy a hacer una captura. Y le ha escrito punto. No, hace no, no, falta no. Que le ponga el job. Por ejemplo, Avenger has an easy job. La he dejado tal cual como está escrita. Ajá. Se la voy a compartir por el WhatsApp. Y vale. me la da en como error. Y no sé. ¿A ustedes les da la opción de compartir pantalla? No. No. Yo le voy a compartir el WhatsApp. Vaya, veamos. Ok, estuvo. Pero, veamos, lo mando al grupo. An electrician has eight. Ah, pero ahí no lo puedo ver como completo. Vaya, aquí en la última, la que dice vendor. Ok, acá. El problema es que aparece como vendedor, como que se lo tomó vendor, en español. Sí. Ok. Tendría que ser en inglés, vendor. Y veamos la otra. An electrician has a difficult job. ¿Le puso la palabra job al final? Quiero verificar. Sí, porque aquí no me aparece. Yes, y, eso es lo que me hacía falta entonces, okay, el job. Le sí, dijo sí, Diego, sí. ¿verdad? Sí, vale, gracias, en Diego. En la de arriba, en la que dice a teacher, el problema es que se me fue doble. Sí, se me fue. Disculpe que le interrumpa. Hay dos problemas. En la palabra teacher tiene una H de más. Es T-E sin H en teacher. Y en stressful
hay que ajustar la cómo está escrito porque le hace falta es que la es R en vez de la E. R en vez de la E. Stressful job. Ajá. Y teacher sin la H. T E. Sí. Teacher. Teacher. Ajá. Y en, quiero ver, en la primerita entonces sería danger job. ¿En cuál? En la primera de policía. En la del policía sería, sí, sería a police officer has a dangerous job. Eso no le veo en la imagen, no identifico cuál es. Ahorita. No, me la sigue dando, no sé, me la sigue dando así como con error. Y sí le he puesto a police officer has danger. ¿Cómo he escrito dangerous? Quizás esa está la palabra que quiero la... ver. Y me la deja. Se escribe danger. Se me fue una U. Ah, por eso es. Ok. Vaya. ¿Hay alguien más que le aparezca error o algo mal escrito? Mayra, ¿a usted todo bien? Sí, nada más informarles que en la tarea anterior yo la estaba haciendo, pero me daba error por el hecho que yo le daba más espacios. Creo que eso le puede ayudar también a los compañeros. Ah, ok. Y estudié inglés y ella me decía, todo está escrito, pero bien, pero mucho espacio le dio cuando yo ponía por ejemplo, she, y le ponía la S como doble espacio. Entonces, eso es lo que me estaba dando error. Pensé que con la compañera tal vez podía haber sido eso, pero veo que no, ¿verdad? No, por el momento en esa tarea, sí, me ha quedado claro. Ah, pero le agradezco, Mayra, que lo mencione, porque hay veces cuando uno pone el punto adicional o el signo de pregunta, o en este caso el espacio, van a haber más actividades, entonces es bueno que lo sepamos para las otras. Gracias. ¿Hay alguien más que tiene que le aparezca error en las respuestas? ¿O ya los tenemos todo bien? Vale. Yes. Ok. Yes, entonces, hagamos la última actividad. Así ya se duermen tranquilos que terminaron todas las actividades. La última es la 3.13. Miren, es esta. Acá arribita es la última antes de cuando dice next. Veamos las indicaciones. Ayúdenme a leer las instrucciones, las indicaciones, porfa. Aquí está sombreado. Misael, lo veo que se está voluntariando. Read the article. What do you think might say these things? Select the name. Mira, lo felicito. Me lo hizo con entonación de pregunta. Gracias. Va, entonces acá lo que tenemos que hacer es, tenemos que leer estos cuatro extractos respecto de estas cuatro profesiones. La primera es actress, es una actriz. La segunda es un video game tester. Es alguien que prueba con los videojuegos, hace la versión de prueba. Luego un paseador de perros, dog walker. Y luego un profesor, un teacher. Necesito voluntarios para estos cuatro segmentos. Los demás vamos a escuchar porque basados en lo que nos lean, tenemos que contestar estas cuatro preguntas. Voluntarios para lo que está en amarillo. Iris. Ah, ¿quién dijo yo? Yo, Ale. Ok, démosle, porfa, con esto. Acá donde dice Lisa Parker, lo que está en amarillo, por favor. Ok. Lisa Parker has to go. She works as a waitress at night. But she's only an actress. During the day,
the audition for plays and television show. His schedule is difficult and she's tired at large, but she's following her dream. Gracias, Alexander. Mira, lo felicito con la pronunciación. Ahí íbamos un poco con la palabra schedule, pero se recuperó con la pronunciación de todo súper bien. Gracias. Entonces, Alexander nos acaba de leer el extracto de cómo es la vida de Lisa Parker. Nos está diciendo que ella trabaja como una mesera en la noche, pero realmente ella es una actriz. Y nos está diciendo cómo está su horario. ¿Quién me ayuda con el siguiente extracto de la siguiente persona? De John Blue. Iris, ya la vi que levantó la mano. Sí, solo voy a esperar, solo voy a acercarlo porque no. Vaya. No miro. Ok, escuela de video game. Sí, game, por favor. Lots of teenager want John Blue job. He plays video games for 8 hours a day and he get paid for it. John is a video game tester for a big video game company. It is ever boring? Never. John almost always wins. Gracias, Iris. La felicito también. Lo único que puedo sugerir es que la palabra esta, la que se escrita como hours, que significa horas, se pronuncia hours. Eso sería lo único. Por lo demás, y también le agradezco que la oración con la pregunta me lo formuló con tono de pregunta. ¿Quién me ayuda con lo que está en verde? Con lo de Becky Peak. Mi teacher. Gracias. Ok, Becky Peak. Walked in the park every day for many hours. Rain or shine. Okay. Rain or shine. Becky is a professional dog worker. She worked. I can see. She worked dog for other people. Sometimes they take 20 dogs to the park at one time. Gracias, Juan. Mire, también lo felicito. La verdad es que todos lo están haciendo bastante bien. Y a usted en particular lo felicito porque está pronunciando las S al final de la palabra. Hay veces eso se nos olvida. ¿Quién nos ayuda con lo último, lo que está en morado? Lo relacionado con Carlos Ruiz. Mi teacher. Gracias. Ok, Carlos Ruiz. He's a busy mom. He plans lessons, writes homework, helps with after school activities, and of course, he teaches. High salary isn't great, but that's okay. He's a student, like his class, so he's happy. Gracias. Mire, le agradezco también, al igual que con el compañero anterior, le agradezco que pronuncie las S al final. Lo único es la palabra esta que se escribe busy, que es ocupado, la pronunciación sería busy. Por lo demás, busy. Todo muy bien. Ok, teacher, thank you. Gracias a usted. En este caso, lo que tenemos que hacer es ir identificando. Nos dice la oración. Luego que gano, descanso. O luego que gano, me tomo un receso. ¿De quién podría ser eso? ¿De la actriz, del que juega con videojuegos, el profesor o el paseador de perros? El que juega con videojuegos. John Blue. ¿Verdad? Actress. John Blue. ¿Quién quisiera un trabajo de eso, verdad? Luego, siguiente. I don't usually work in the summer. Usualmente no trabajo en el verano. ¿Quién podría ser?
¿El profesor, el paseador de perros o la actriz? A teacher. Carlos Ruiz, correcto. Y el otro. The restaurant closes late around 2 in the morning. Nos queda la actriz y la paseadora de perros. Lisa Parker. Lisa Parker. ¿Y quién era Lisa Parker? La actriz. Que era mesera en la noche, ¿verdad? Y la última decía, after work, my feet and my arms are tired. Becky Pick, la que paseaba 20 perros de una sola vez. Ay, ¿se imaginan eso? Complicado. Vaya, veamos, le damos enviar. Todo bien. Entonces las respuestas quedarían John Blue, Carlos Ruiz, Lisa Parker, Becky Pick. Entonces, de esa forma quedarían las respuestas. Miren, ya se pueden ir a dormir tranquilos. Ya terminaron todas las actividades de la sección 3. Mañana vamos a hacer el examen en la mitad del curso. Para los que lo van a hacer por su cuenta antes de la sesión de mañana, adelante. Mañana lo podemos revisar si lo tenemos bien. Para los que no lo puedan hacer antes, lo hacemos juntos. Hay diferentes secciones, hay una parte de escuchar, hay otra de complementar. Entonces, nos va a tomar toda la sesión. Miren, tiene 1, 2, 3, 4, 5 partes el examen. Entonces, a eso nos vamos a dedicar mañana. A los que no están en el grupo, ahorita los voy a incorporar. Y no sé si hay alguna pregunta antes que nos desconectemos. No, teacher. Vaya, está bien, vayan a descansar, pues. Buenas noches. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.